La novena Feria del Tamal Iztapalapa tendrá lugar del 30 de enero al 2 de febrero en la Macroplaza Cuitláhuac, en la que se esperan 250.000 visitantes y una derrama económica de cerca de 7 millones de pesos. La alcaldía invitó a los asistentes a llevar sus jarros de barro o comprarlos en esta feria, así como recipientes para poner sus tamales, pues será un evento amigable con el medio ambiente, ya que no se utilizará unicel ni materiales desechables. Además, la Feria del Tamal tendrá un Niño Dios monumental, elaborado por artesanos de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza. De las 10 a las 20 horas, los artesanos ofrecerán a los asistentes tamales rellenos de camarón, tlapiques, platillo típico de Iztapalapa con tripa de pollo o de pescado, de carne de cerdo con verdolagas, los tradicionales verdes, de rajas y de dulce. También habrá tamales poco comunes como los de gansito, chocolate, marlin, a la diabla, gratinados y veganos, acompañados de bebidas como atole y café.